¿Cómo están, muchachos y muchachas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo la verdad me encuentro fenomenal. Nos encontramos ahora mismo en el terminal rodoviario de Temuco. Estamos esperando nuestro bus, como ven, aún no ha llegado absolutamente nada. No hay ni un bus, aquí está vacío este terminal. Y nuestro destino es la ciudad de Los Ángeles. Nunca he ido a Los Ángeles, he pasado un par de veces en auto, comido ahí, pero recorrido como tal, la verdad es que nunca. Así que estoy bastante emocionado por lo que tiene para ofrecer esta ciudad y esperemos que sea un viaje redondito. Vamos a tener como 4 horas para conocer, bastante poco, porque como voy en bus, el tiempo me limita bastante. Y más encima ahora está con retraso. Esto tenía que salir a las 10:30 y ya van a ser las 10:40. Una falta de respeto. Bueno, señores, ya estamos arriba del bus. Nos vemos en nuestro destino. Ya estamos en Los Ángeles. No tengo verga idea dónde se sale, dónde estoy, si estoy cerca del centro o algo. Esto es todo nuevo, así que acompáñenme en esta curiosa aventura. Primero hay que buscar la salida. ¿Dónde es la salida? No sé dónde está la salida. Bueno, vamos a salir por aquí. No sé si esto será la salida oficial, pero no veo otra escapatoria de aquí. A ver. Bueno. Primeras impresiones, por lo menos y por suerte hay solcito, ¿eh? Todo el viaje estuvo prácticamente nublado, Petrofquén está nublado, así que me alegro que haya salido el sol, así podemos apreciar un poco la belleza. Por cierto, este lugar aquí se ve un poco abandonado, no sé si lo puedan apreciar, pero se nota que eran como oficinas que ya están completamente abandonadas. Y esto es como el estacionamiento del terminal, imagino, ¿eh? Cobran, parece, no sé. Bueno, primeras impresiones por Los Ángeles, no sé dónde estoy, así que voy a buscar el mapa y me voy a dirigir a la primera parada, que yo creo que, como siempre, me encanta ir a la plaza de armas de cada una de las comunas y ciudades que voy conociendo. Así que nos vamos, no sé qué tan lejos estaré, pero nos vemos por allá. Bueno, señores, después de lo que fue una extensa caminata desde el terminal a la plaza, ya que el terminal no es para nada céntrico, o sea, estaba bastante lejos. Creo que aproximadamente son 3 kilómetros desde el terminal hasta acá. Pero lo que he visto de la plaza, ya la recorrí completamente, me gustó bastante, muy colorida. Hay un montón de flores alrededor de toda la plaza. También tenemos distintas estatuas, hay 4 estatuas en cada esquina de esta plaza, acompañada también de 4 palmeras que a mi parecer son muy grandes y espectaculares. Otra cosa que me gustó es como unos pequeños pasillos de naturaleza que hay al medio de la plaza. Con ellos llegas al centro de esta, y el centro también muy colorido. Se nota que a veces hacen juegos de agua. Lamentablemente hoy día no estaban funcionando. También tenemos un escenario típico como en cualquier plaza de Chile. ¿Qué más me llamó la atención, muchachos? Otra cosa que me cautivó fue un edificio que hay en la esquina que se ve que es bastante histórico y está como abandonado, no sé, ahora lo ocupan como para arrendar máquinas, juegos de apuestas y cosas, y no sé, no me gustó que estuviera tan abandonado. Sería un edificio bastante espectacular, pero con el tiempo obviamente ha ido decayendo. Aún así siento que es una plaza bastante espectacular, señores, así que me voy conforme de aquí. En primer lugar voy a echar una miradita a ver si no se me quedará algo por mencionarles, y no, creo que lo mencioné todo, así que vamos a ir al siguiente lugar en cuestión, que está bastante cerca de donde me encuentro. Casi se me olvida mencionarles esta tremenda estatua de Bernardo O'Higgins. He llegado al segundo lugar que les quería mostrar el día de hoy. Es un lugar bastante famoso, me atrevería a decir que es uno de los lugares más icónicos de todos Los Ángeles. Yo lo vi por internet, ayer me informé un poco y estoy investigando y encontré unas fotos espectaculares. Bueno, estamos en la Laguna Esmeralda, pero actualmente a día de hoy yo estoy visitando esto un noviembre, 25 de noviembre, y de laguna esto no tiene nada. No sé qué pasó, de verdad, o sea, yo vi unas fotos, gente andando paseos en bote aquí, se podían arrendar cosas, o sea, un lujo de lugar, y actualmente está completamente seco. O sea, hay unos restos de agua ahí, pero bastante cochinos, feos.
Desconozco completamente por qué se encontrará así. Quizá para el verano la secan. No lo sé, si alguien lo sabe, qué está pasando aquí, que me lo deje en los comentarios, por favor. Pero la verdad, o sea, era mi lugar favorito de venir a conocer y me encontré con tremenda decepción, señores. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos igual aún así recorrer un poco, pero actualmente la Laguna Esmeralda no está disponible. Miren qué lindo puente tenemos aquí. Cuando debe haber agua, esto debe ser realmente precioso. Pero como está seco, le quita un poco la esencia al puente. ¿Qué le vamos a hacer? Aún así hay un parque dentro, así que acompáñenme a cruzar este puente. Vamos a ver qué tal. Vamos, lo voy a dejar en primera persona para que se imaginen que están en Los Ángeles. Veamos. Bueno, pasemos. Me gustó el puente, ¿eh? El rojito, colorido, le da un toque romanticón. Como ven, aquí vienen las parejas, colocan el candado. Imagino que tiran la llave a la laguna, que ya no hay. Pero bueno, miren, hay una gran cantidad de candados. O sea, bastante enamorados por aquí en Los Ángeles. Miren, más. Parece esto el puente de Francia. Y aquí al pasar por este puente llegas a este pequeño parque, o también podría ser como una isla si estuviera rodeado de agua, pero como está seco yo lo voy a llamar como parque. Bueno, a ver qué dice aquí. En conmemoración del centenario de la Laguna Esmeralda, inaugurado, se la. Ok, bueno, simplemente datos curiosos. Y esto es todo. Al menos por este sector que me encuentro ahora. Al lado de la laguna tenemos este parque de juegos increíble para los niños. Está lleno de dinosaurios, o sea, hay un tobogán ahí que me está gustando, ¿eh? Quizás hasta me tire y todo. Y por acá miren más niños jugando. Está bonito, me gustó este parque y me convencía. O sea, vamos a ir a probar ese tobogán que se ve ahí. Vamos a ir a probarlo porque se ve bastante alto, ¿eh? Vamos a subir, señores. Acompáñenme en esta aventura. Es alto, ¿eh? Este dinosaurio es bastante alto, miren. Uf, tremendo nique, rascapoto, tobogán, como le quieran llamar. Vamos a tirarnos aquí, vamos a volver a ser niños. Da, cuidado aquí. Uy, es angosto, ¿eh? Es angosto. Bueno, pensé que iba a ser más espectacular, pero bastante lentito. A lo largo de Los Ángeles recorre este estero que pasa por toda la ciudad, o sea, la recorre de punta a punta y sigue. Este es el estero Kilke. Ah, bonito, me gusta que corra agüita, lo hace ver bastante interesante. Y aquí sigue su recorrido. Ahora me encuentro ingresando al Estadio Municipal de Los Ángeles, el cual tiene acceso a todo público, creo que es desde las 9 de la mañana hasta las 7 por ahí. Puedes venir aquí a hacer deporte, trotar, lo que tu cuerpo requiere. La verdad está bastante bien. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el estadio que está al frente de la laguna también. O sea, todo muy cerca. Aquí una vez ya está en el centro, queda todo muy cerca. Yo he caminado absolutamente todo. La cancha se ve bastante bien. Vamos a subir un poco a la tribuna, al lugar más alto, y de ahí vamos a analizar mejor este estadio. A ver, subamos. Hay que hacer ejercicio también. Ahora sí que sí. Veámoslo juntos. Aquí está. Como ven, hay pista para hacer atletismo. Yo creo que se puede ingresar sin problema y está bastante bien, ¿eh? Me gustó. Sencillo, tiene lo justo y lo necesario. Aunque lo que son las tribunas se ven un poco incómodas. Me imagino estar sentado aquí un partido entero en cemento. Debe doler un poquito lo que viene siendo las pompis. Ahora voy a recorrer completamente lo que es la avenida Ricardo Acuña, que obviamente es gigante. O sea, tenemos acá un montón de cosas, por lo menos en la pesada. Tenemos estas máquinas de ejercicio. Por allá hay juegos para niños y distintas cosas, o sea, muy llamativo. Construcciones, y esto sigue a lo largo de todo lo que es la avenida. Así que no sé qué cosas más tendrá para ofrecer este lugar. Las que me parezcan interesantes se las iré mostrando. Al lado de la avenida tenemos como esta feria, porque está lleno de frutas y verdulerías. O sea, imagino que los precios acá deben ser muy asequibles. Y al frente tenemos una tremenda
Bueno, miren, para empezar, este castillo aquí de parque de juegos, que no hay nadie, o sea, esto está vacío absoluto. No hay ni un niño jugando aquí, me llama la atención eso, la verdad. Para ser un día sábado. Y al frente, esto era lo que yo les quería mostrar. Tremenda multicancha. Miren estas murallas para que no se vaya la pelota de cemento, ¿no? Está muy, muy bien para ir aquí a echar los partidos. Mover la pelota, mover las piernas, está espectacular. Lujazo de multicancha que tienen aquí en el centro de este parque. Otro parque de juegos y nuevamente sin niños. Otro tremendo tobogán y cosas raras y nuevamente sin niños. O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde están los niños en Los Ángeles? Vamos a tener que motivarlos aquí, vamos a venir nosotros. Nosotros vamos a hacer uso de esto. Ya que no viene nadie, bueno, nosotros lo vamos a ocupar aquí. Segundo tobogán del día, muchachos. ¡Pum! A mí me gustaba mucho esto cuando chico, ¿eh? Me llama la atención lo florido que es Los Ángeles. O sea, en todos los lugares me he encontrado con muchas rosas de distintos colores, como ven aquí, blancas, rojas. Por acá sí, esto. Por acá también. ¡Ah! Increíble. Y aquí tenemos el memorial de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Los Ángeles. Veámoslo así. Y vamos a entrar un poquito, a ver qué más nos puede decir. Con vuestros recuerdos vivimos. Y aquí tenemos la lista de todos los desaparecidos políticos durante la dictadura militar que se vivió en Chile. Esto sí que me llamó la atención. Skate Park Los Ángeles. A ver qué tal está. Me ha sorprendido bastante el skate park. O sea, fíjense lo bien mantenido que está. Debe ser relativamente nuevo porque está como bien pintado. No está rayado, nada. Bien ahí. O sea, me gustó bastante para que puedan hacer deportes de BMX, skate. Está muy, muy bien. Esta piletita aquí en medio. Esta pileta aquí en medio también está muy bien. Que como ven, rodeada de flores. Lo que les mostré recién era una piletita. Ahora tenemos lo que es la pileta de verdad. Miren, y están con show de agua aquí. Uf, hace un calor, señores. No sé si es donde he estado caminando prácticamente todo el rato. Pero está muy, muy caluroso. Me gustó esta pileta, ¿eh? Está bastante bonita. También contamos con puestos de artesanía, que lamentablemente al ser hoy día sábado, están completamente cerrados y no hay ninguno abierto. La verdad es que estoy quedando bastante impresionado con el nivel de parques de juegos para niños que hay en Los Ángeles. O sea, estamos en otro nuevo. Y miren, veamos una pequeña mirada. Tenemos toboganes ahí. Ahí. ¿Dónde más? Ahí. Ahí también. Acá en medio una estatua. Tenemos, esto creo que son camellos. Camellos. Por acá hay caballos. O sea, yo imagino que te puedes subir al caballo y también al camello. O sea, a ver. Vamos a montar un jinete. Bueno, parece un pony en verdad. Bueno, estamos arriba de un pony. Estupendo. Pero es increíble. O sea, son gigantes. Están en todos lados. Ahora entiendo por qué hay algunos que están vacíos. Que hay muchísimos, muchísimos parques. Voy a subir al camello aquí. No sé si se pueda, esto está complicado, ¿eh? Uy, está difícil. Oh, cuidado, señores. Oh, ahí sí, estamos arriba de un camello. No tienes que ir al desierto para andar arriba de camellos. Ni a Egipto, ni Dubái, nada. Tienes que venir a Los Ángeles, papá. Con ustedes, el Hospital de Los Ángeles. ¿Qué les parece? Y bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar este pequeño paseo por Los Ángeles. Me imagino que debe tener un montón de lugares más para poder visitar, pero lamentablemente el tiempo está jugándome en contra, porque el bus más tarde que pillé para irme a Temuco es a las 4 de la tarde, o sea, ya son las 3 y media. Voy a tomarme un Uber y me voy al terminal, no me queda de otra. Así que por temas de tiempo tuve que hacer este video tan corto. De todas formas, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse.